Bona tarda a tothom. Benvinguts al cicle de sortides professionals organitzat a través del Departament de Desenvolupament Professional del COP. Aquest cicle de xerrades està especialment destinat a tots els estudiants de tercer i quart del grau que tinguin interès en conèixer diferents sortides professionals o una en concret. També es poden inscriure aquells precol·legiats i col·legiades que així ho desitgin. L'objectiu d'aquestes xerrades és donar a conèixer les sortides i figures professionals emergents de les diferents àrees d'intervenció. La xerrada d'avui tractarà del perfil especialista en psicologia del treball, organitzacions i persones. Quatre sortides professionals d'èxit. La ponència anirà a càrrec de Francisco Solano, Romero i Xavier Montero. El Francisco Solano, llicenciat en psicologia amb especialitat en psicologia clínica, Escola de Psicologia i Psicotècnia, de la Universitat Complutense de Madrid, màster en Direcció de Recursos Humans per l'Institut d'Empresa de Madrid, acreditat com a especialista i supervisor en Psicologia de les Organitzacions i el Treball. En Xavier Montero, llicenciat en Psicologia del Treball i Organitzacions per la UB, disposa del màster de Recursos Humans per EADA i el màster en Consultoria de Processos pel Institut de Tel Aviv. També és psicòleg especialista en Treball i Organitzacions. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una duració d'una hora i mitja amb una primera part exposició per part dels ponents i una última part destinada al torn de preguntes que no serà gravada i que es podrà fer interacció directa en torn de preguntes amb cadascun dels ponents. Com que l'activitat en la primera part serà gravada, informar-vos que finalment podreu intervenir amb veu alta i fent el torn de preguntes quan ja deixem de fer la gravació. Aquesta sessió informativa serà enregistrada amb la finalitat de divulgar les activitats organitzades pel col·legi a través de la seva publicació i difusió en mitjans de comunicació social del COP, entre d'altres YouTube o xarxes socials. Us informem que l'organització de la cita de sessió prohibeix expressament el registre audiovisual, posterior difusió i exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per la reproducció, edició, emissió o difusió mitjançant la reproducció íntegra o parcial d'aquesta activitat. Així doncs, ja podem començar amb la ponència i donem paraula al Francisco Solano i al Xavier Montero. Endavant. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un placer poder estar hoy con vosotros y compartir aquello que es nuestra profesión y que para nosotros tiene todo el sentido del mundo. En primer lugar, queremos daros la bienvenida, tanto Xavi como yo somos miembros de la Junta de la Sección de Psicología del Trabajo y Organizaciones en el Colegio de Cataluña. Llevamos tiempo impulsando las actividades y colaborando con el colegio y lo que queremos en este sentido es daros la bienvenida a este ámbito de trabajo y ayudaros a que al final de la sesión pues podáis tener un poco más claro qué es lo que hace un psicólogo o una psicóloga en psicología del trabajo y organizaciones partiendo de la esencia de nuestra profesión, que es que nosotros somos profesionales de la salud y el bienestar. En este caso, de las personas que forman parte de las organizaciones. Por lo tanto, trabajamos desde lo que es la esencia de nuestra profesión, como idea troncal, profesionales de la salud y el bienestar, de las personas que forman parte de las organizaciones. Personas, equipos y organizaciones es nuestro ámbito de trabajo en el cual queremos contribuir a mejorar esa salud y ese bienestar con un objetivo claro de que eso se vea repercutido en lo que son los resultados, lo que son los objetivos, lo que es el desempeño de las personas en las organizaciones y contribuir a la sostenibilidad de las empresas. Este es un poco la esencia y el foco de trabajo. Después también nos gustaría, y vamos a desglosar información, para que tuvierais un poquito más claro cuál es el rol de un profesional de la psicología del trabajo en las organizaciones. ¿Qué hace y qué no hace? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué tipo de actividades profesionales podemos desempeñar? Todo ello con una idea muy clara que es poner en valor la fuerza, la contribución, el valor añadido de nuestra profesión. Y sin más, doy paso a Xavier para que podáis también conocerle y explicar más cosas. ¿Está bien? Gracias, Paco. Yo haré la,
la ponència en català i així tenim dos idiomes amb la mateixa, si et sembla bé, Paco. Perfecte. Vale. Doncs, com deia el Paco, doncs, parlarem de la psicologia. Sí? Sí, no, digo que lo podemos poner. Sí, sí, sí. Parlarem de la psicologia del treball i de les organitzacions. Això vol dir que parlarem bàsicament del psicòleg dintre de lo que és una organització. Aquí us ho vull posar de manera molt senzilla, el que és una organització. Una organització és un ens que pot ser una empresa, pot ser una entitat esportiva, pot ser una residència geriàtrica, és una organització on, com podeu veure, hi ha unes persones dintre d'un bar. Perdona, no està Digues. Compartida, la presentació? És compartida? No, encara no. Està. No. No està encara compartida. No. Val. Doncs, passava jo. Sí. Arriba. No. Ahí. Sí, ara sí? Ara sí? Ara perfecte. Vale. Sí. Val. Doncs això. Parlàvem de la organització i amb aquestes quatre boles, que això pertany a un model internacional que es diu POEM, que és Persones, Organització, Estratègia i Mercat. Aquí es defineix molt bé el que és una organització. És un conjunt de persones amb una sèrie de valors en comú, organitzades d'una manera, en uns llocs determinats, amb una estratègia i uns valors determinats com organització que s'adrecen a un mercat per obtenir un resultat. És a dir, aquí, com podeu veure, quan estem parlant del món de la psicologia del treball i de les organitzacions, estem parlant d'una sèrie de noms que res té a veure amb el que és en si psicologia. Aquí estem parlant de mercat, estem parlant d'estratègia, estem parlant d'organització, estem parlant de llocs de treball, d'adequació, de resultats, de valors, etc. És a dir, aquí els psicòlegs hem de fer un esforç per entendre i començar a utilitzar aquesta mena de nomenclatura. Vale? Aleshores, definit una mica el que és l'organització, parlarem els dos camins que un psicòleg pot, els dos camins professionals que un psicòleg pot desenvolupar al llarg de la seva vida professional, que és o bé el rol de consultor, és a dir, aquella persona que treballa des de fora per les organitzacions, és a dir, aquella persona que amb diverses eines ajuden a les organitzacions a assolir els seus resultats, o el psicòleg que treballa de manera interna quan comença com tècnic de recursos humans i pot arribar a ser director de recursos humans, és a dir, director de l'àrea de persones. Aquí hem posat aquest perfil amb tres o quatre competències personals, tres o quatre competències no personals, perquè veieu una mica l'entorn on ens hem de moure. Dit això, és a dir, ja tenim emmarcat que treballem dins d'organitzacions amb dos possibles camins, un des de fora i un des de dins, i això ens porta a parlar de quatre àrees d'intervenció dins de lo que és la psicologia del treball, ja també es diu psicologia del treball i recursos humans, dins de les organitzacions, que són quatre: reclutament i selecció, formació, desenvolupament, coaching i mentoring, i salut laboral, que és el que deia abans el Francisco. És a dir, el psicòleg de l'organització o el psicòleg de treball i l'organització el que fa és estudiar el comportament de les persones dins de les organitzacions vetllant per la seva salut mental, bàsicament. La seva salut mental i el seu benestar. D'acord? Aleshores, continuo jo, no? Sí, sí. Si parlem de les quatre àrees, és a dir,
Una, que és, hem posat concepte, reclutament i selecció. Competències, les desenvoluparem després en la taula rodona o en el torn de paraules. I aquí estan una breu descripció de les principals funcions que pot desenvolupar el psicòleg en l'àmbit laboral dintre del que és reclutament i selecció. Tenint en compte que són dues paraules diferents, que no és el mateix reclutar que seleccionar, és a dir que una cosa és atreure talent i l'altra és doncs, adequar-lo als llocs que tenim per cobrir. Val? I aquí parlem de reclutament i selecció, cerca directa, que és anar a buscar professionals que no estan buscant feina, avaluació i selecció de persones, és a dir, anem a avaluar aquesta persona si és adienta o no per aquesta feina, entrevistes d'incidents crítics, avaluació per competències, entrevistes de selecció i plan d'acollida i desenvolupament. És a dir, el psicòleg no tan sols treballa en reclutar i recomanar persones, sinó que fa plans de desenvolupament i acollida. Val? Això seria una àrea. Aquí hem posat això, com atraer a les persones correctes a tu vida, a tu vida dentro de les organitzacions. Concepte 2, formació i desenvolupament. És a dir, les empreses es desenvolupen per si mateixes també mitjançant projectes i programes de formació interna, no tan sols externa. Aquí també el psicòleg pot ajudar i treballa amb desenvolupament d'habilitats i competències professionals dels diversos llocs de treball dins de les organitzacions, participa en la formació de formadors, participa en el desenvolupament de programes de formació i en la gestió d'equips de treball. I després hi ha un altre apartat, que és un apartat una mica més legal, que és la gestió de bonificacions en matèria de formació a través de la Fundació Tripartita, etc. És a dir, que també hi ha psicòlegs verdaderament experts en aquest àmbit. És a dir, el que volem donar són pinzellades molt, molt, molt ràpides, però molt bàsiques i molt calades. Després tindríem, hem posat aquesta slide, aquesta transparència, que és que les persones dintre de l'organització se'ls valora bàsicament pel compromís, l'actitud amb C i l'aptitud, que això forma part del que és el desenvolupament i la formació. Polítiques de gestió de recursos humans, polítiques de desenvolupament. No? Si recordeu les primeres quatre boles, tornem des d'una altra perspectiva a dir el mateix. És a dir, una organització són persones, processos, entramats amb tecnologia, amb una estratègia i amb una cultura. Vale? Això què vol dir? Hi ha la persona que... A la persona psicòleg o psicòloga, i quan dic psicòleg és un gènere que es consideri psicòloga. Participa en gestió de recursos humans, està participant des de dalt, és a dir, des de l'estratègia, és aquella foto que havíem posat al principi, com hi ha com un directiu de recursos humans. I està més orientat a polítiques de planificació de recursos, és a dir, l'any que ve quantes persones necessitaré a la meva organització, és a dir, m'ho haig de planificar, quines polítiques de formació haig de desenvolupar, quines polítiques haig de desenvolupar per la gestió de competències, que després, si voleu, podem parlar de què són les competències. Quan una persona, un professional en recursos humans, va pujant de responsabilitat en l'àmbit de recursos humans, haurà de tocar en algun moment de la seva vida laboral el tema de relacions laborals, de polítiques salarials, de polítiques de salut laboral, prevenció de riscos laborals, entorns saludables, clima, etcètera, etcètera, i polítiques d'avaluació dels recursos humans, és a dir, que és el que tinc dintre de la meva caixa d'eines, és a dir, de la meva empresa en quant al que són a l'àmbit de persones. Val? I després està
la darrera àrea, o la darrera sortida, que és el desenvolupament organitzacional i directiu. És a dir, com podem veure en aquesta transparència, està en castellà, de persones i equipos exitosos. El que dèiem abans, saben, quieren i pueden. El que és la diferència entre aptitud, que són coneixements, habilitats, etc., actituds, que són més relacionats amb el voler, amb la voluntat, i el poden és el potencial que aquesta persona, aquest talent, pot tenir dins de les organitzacions. I això a nivell tant intern com extern, el psicòleg pot intervindre en desenvolupament organitzatiu, estratègia empresarial. Aquí hi ha dos noms que potser ja em sonen molt, és el coaching i el mentoring executiu, que després, si voleu, en podem parlar d'aquella diferència entre coaching i mentoring. El psicòleg pot incidir en la cultura i els valors organitzatius, incideix en els processos de l'organització i, en general, incideix en l'estratègia de recursos humans i gestió de persona. I això és el que us volíem explicar així de manera molt ràpida, però molt senzilla, perquè veieu que, i animar-vos a seguir el camí del món del treball i dels recursos humans i de les organitzacions. De fet, el Francisco i jo porto 34 anys treballant afortunadament, com a psicòleg dins de les organitzacions. Ell també hi porta una mica més. Es veu per què, no? Però, bueno, és a dir, jo us animo a preparar-vos, a estar preparats, a preguntar i a fer el que calgui per rellevar-nos, perquè ja ens toca, és el moment en què ens hem de començar. Ja tenim un horitzó, val? De fet, ara li passo la paraula a Francisco, que us explicarà una mica quin és el paraigües no legal, però sí oficial, que són les acreditacions que tanquen una mica aquest cercle. Quan el psicòleg comença i es forma, es desenvolupa, després necessita ser reconegut a la societat. I és el que ell us explicarà ara mateix. Sí. Bueno, muchas gracias, Eben. Vamos a ver, fijaros, la iniciativa del colegio es ofreceros un paraguas donde empezar a entender cómo desarrollarse en la profesión. Dentro de estas posibilidades, el colegio y concretamente la sección, hemos desarrollado desde hace años y hemos actualizado precisamente el año pasado las acreditaciones profesionales. Las acreditaciones profesionales tienen por objetivo marcar un poco la línea de trabajo especializada de los profesionales. Es muy habitual que las personas que se incorporan al mundo del trabajo desde la psicología, pues empiecen buscando un tipo de actividad donde puedas poner en práctica, lógicamente, tus conocimientos, ¿no? Y ese tipo de actividad suele tener que ver con las cuatro áreas en las que hemos dividido estas acreditaciones. Es decir, cualquier profesional que empiece trabajando en una organización, pues va a estar, seguramente, por ser psicólogo, le van a dar algún tipo de función relacionada con lo que es la captación de personas, la incorporación de personas, tal como decía Xavi antes, el reclutamiento, la selección, la evaluación. ¿Por qué? Porque es un campo propio de la psicología, evaluar características, no solo características, sino conductas, actitudes con P y con C. Todo esto es un poco nuestro campo de trabajo clásico, digámoslo así. Pero también es posible que cuando empecéis una organización, pues la organización os pase al área de formación y de desarrollo. Y entonces empecéis a tener que preparar programas de formación, planes de formación. ¿Por qué? Porque hay que dotar a las personas que están trabajando de los conocimientos, de las habilidades, de las aptitudes adecuadas para desempeñarse en un puesto de trabajo. Y en términos de desarrollo, más allá de la formación la entenderíamos como lo que necesita una persona para poder desempeñar su trabajo,
qué conocimientos, qué habilidades, qué skills, qué destrezas. Pero cuando una persona ya domina su tarea en su puesto de trabajo, necesita seguir creciendo. Y es ahí donde aparece la palabra desarrollo. En el desarrollo lo que se trabaja es fundamentalmente planes de crecimiento profesional, pero con un carácter mucho más individualizado. En este carácter individualizado es donde entran pues, proyectos o actividades muy selectivas, que no son para todo el mundo, de forma que son proyectos personalizados y adaptados a las necesidades de crecimiento de cada persona. Estos proyectos tienen que ver con lo que son las metodologías de coaching y de mentoring. O bien mejorar el rendimiento de lo que alguien hace en el corto plazo, coaching, o bien mejorar, tener un plan de desarrollo a medio plazo, no relacionado con lo inmediato, que sería más una visión más amplia, sería mentoring. Y por último, la otra salida, que actualmente ha pasado a ser de primer nivel a nivel estratégico en todas las empresas, que es cuidar la salud y el bienestar de las personas. Como sabéis, estos años de atrás han supuesto grandes cambios. Es decir, prácticamente nos ha cambiado la vida a todos en los últimos 3 años y en el mundo laboral mucho más. El mundo del entorno laboral está sufriendo unos cambios vertiginosos, a veces difíciles de asimilar, porque tal como trabajábamos hace 4 o 5 años, hoy en día nadie concibe trabajar así. Tampoco sabemos muy bien hacia dónde vamos. Estamos probando nuevas formas de trabajar, que si teletrabajo, que si híbrido. Bien, las empresas están intentando organizarse. Lo que está claro es que la salud de las personas en toda esta situación ha pasado a tener una importancia que anteriormente era importante, pero más desde un punto de vista complementario o táctico, a ser un tema estratégico. Y las empresas han tomado conciencia de que si no cuidan a sus equipos, a sus personas, a su plantilla, la sostenibilidad del proyecto empresarial puede estar en entredicho. Y es ahí donde hemos pegado un salto importante en todo lo que tenga que ser aportar valor en el cuidado, prevención de la salud de las personas. Entendiendo por salud el equilibrio entre lo que es la salud mental, que muchas veces solo hablamos de la salud mental y no es así, es el equilibrio entre la salud mental, física y emocional. El grado de equilibrio entre esos 3 aspectos, según lo define la OMS, es lo que da el nivel de salud de una persona. Y el nivel de salud de una persona es la energía que tiene para hacer lo que tiene que hacer, es decir, su capacidad de aportar rendimiento, de ser productivo. Esto es lo que le interesa a las empresas hoy en día. Y en eso tenemos que tener claro que nosotros somos los especialistas. Somos los especialistas en entender por qué una persona rinde o no rinde, por qué una persona quiere o no quiere hacer algo, por qué una persona se compromete en los objetivos o no se compromete. Ese es nuestro campo de trabajo desde una visión amplia de salud y bienestar para contribuir a los resultados de las empresas. Es decir, en el colegio hemos organizado esas 4 grandes salidas a las que en su momento pues, podríais acceder y estaríamos encantados, que es para lo que estamos, que sería acreditarse como especialista en psicología de organizaciones, 2 puntos, alguna de estas 4 especialidades, reclutamiento y selección de personas, formación y desarrollo, coaching, mentoring ejecutivo y salud y bienestar laboral. Estos son los 4 caminos que en estos momentos el equipo de la sección que nosotros representamos en estos últimos 4 años y sufriendo todos los avatares que todos hemos sufrido, es como hemos acertado a organizar la actividad de la profesión. En estos 4 grandes ámbitos, donde tenemos que decir que todo lo que os acabo de comentar ha dado un vuelco y hemos pasado de ser un rol puramente técnico y complementario, que antes éramos pues, bastante secundarios a nivel de dirección y de comité de dirección, a ser un rol importante y a nivel estratégico. Es decir, las decisiones se toman teniendo en cuenta cómo está nuestro equipo, cómo están nuestras personas, cómo está la plantilla. Y ahí, para preguntar, siempre miran al especialista en conducta. Este es nuestro gran campo. Y por otro lado, también quería comentar algo importante para que veáis un poco la cantidad de temas que podemos trabajar desde la psicología del trabajo. Y es que hay una organización internacional, que es la PSIOP, una norteamericana, donde cada año saca cuáles son las prioridades de trabajo desde la psicología del trabajo y organizaciones
en cualquier tipo de entidad o organización. Y fijaros, cada año saca cuáles son los 10 temas más importantes a nivel estratégico para las empresas. Os leo rápidamente alguno para que os hagáis una idea de campos de trabajo. Habilitar la cultura organizacional en un entorno de trabajo cambiante. El papel del empleador en la salud de los trabajadores. Desarrollo de intervenciones de efectividad, de diversidad, de equidad y de inclusión. Estrés y agotamiento. Absentismo. Cuidar el bienestar de los empleados. Atracción y retención del talento en un mercado impulsado por candidatos, no ya por las empresas. Ahora son los candidatos los que eligen. Esto tú lo sabes perfectamente, Xavi. Ahora son los candidatos los que eligen a las empresas. Por lo tanto, las empresas trabajan mucho qué reputación tienen en el mercado. ¿Quién quiere venir a trabajar con nosotros? Es decir, ese es un poco el reto de las empresas, ¿no? Más temas. Gestionar la transición al trabajo y posterior a lo que son las estancias de lo que ha sido la pandemia. Es decir, las empresas están muy, muy preocupadas porque hay muchísima gente que no quiere volver a los puestos de trabajo. Y sin embargo, estamos en un momento cambiante, donde a lo mejor pues un candidato, como decíamos antes, pues elige una empresa en función de los días que puede trabajar en su casa. Esto está siendo todo un reto para gestionar en las empresas. Y esto lo lleva al área de personas. Garantizar entornos y culturas inclusivos. Y por último, compromiso de los empleados y compromiso organizacional de los trabajadores a distancia. Porque también ha dado un vuelco todo lo que tenga que ver con el grado de motivación y compromiso de las personas, cuando resulta que ahora la presencialidad ha cambiado. ¿Cómo gestionar este compromiso? Ahí es donde miran los directivos a los especialistas en personas, que somos nosotros. Bien, para que veáis un poco el gran espectro de temas en los que se puede trabajar, la pasión también que desborda nuestra actividad, porque realmente donde más posibilidades hay de trabajar en psicología es donde más personas hay, por lógica, y es en las organizaciones. Donde más podemos aportar es donde más volumen también de problemáticas pueden ocurrir, que es donde hay más millones de personas que son las organizaciones. Y tal como decía Xavier antes, muy acertadamente, una organización es cualquier lugar donde hay personas trabajando juntos con un objetivo común. Con lo cual, en esa definición pasamos desde un gabinete de 5 psicólogos hasta un hospital, una universidad, un colegio, una empresa privada, una empresa oficial, ministerial, una ONG, un club deportivo, nuestro propio colegio es una organización y como tal debe funcionar como una organización. Es decir, fijaros que es difícil que hoy en día alguien trabaje de forma aislada. Incluso el que trabaja en casa o teletrabaja está en contacto permanente con un montón de personas y tienen que trabajar de acuerdo con una serie de procesos de trabajo y con unas actitudes determinadas, donde la distancia todavía pone más reto en cuáles son las actitudes y cómo entrenar a las personas en motivación, en comunicación, en liderazgo, que es nuestro campo de trabajo. Con lo cual, como veis, tenemos un campo de trabajo que es enorme, que os está esperando para trabajar y que os animamos desde aquí a que os apoyéis en la sección y que os deis de alta en la sección y en la división, precisamente pues para sentiros arropados en vuestros inicios profesionales y que no veáis que la psicología, como se solía decir antes, empresarial, es que es muy dura. No, todo lo contrario. Estamos hablando de gestionar personas. Personas que trabajan con otras personas. Personas que, precisamente por la interacción, se generan disfunciones. Y es ahí donde nosotros tenemos nuestra aportación de valor. Por mi parte, nada más. Sí que me gustaría, si os parece adecuado, abrir el turno de coloquio y preguntas. Sí, yo només volia posar una darrera transparència, una diapo, val? On es veuen totes aquestes menes de paraules, sota el títol de treball i organitzacions, on podeu trobar coses com comunicació, formació, consultoria, mentoring, canvi, consumidor, avaluació, xarxes socials,
qualitat, skills, economia, creativitat, bla, 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 bla. És a dir, termes molt relacionats amb l'entorn socioeconòmic, val? I on el psicòleg de treball i organitzacions haurà de conviure amb aquests termes. És a dir, està molt bé la base psicològica de cada un de nosaltres perquè ens fa entendre i posar-nos a unes ulleres determinades per interpretar una realitat determinada. Però els que treballen amb nosaltres no parlen com nosaltres, som nosaltres els que hem de parlar com ells. Llavors, haurem de parlar amb imagineu-vos amb una empresa privada, amb gent de finances, amb gent de qualitat, amb gent de producció, de fabricació, de Marketing comercial, ventes, I+D, etc. És a dir, no podem fer que ells parlin com nosaltres, hem de fer nosaltres l'esforç. ¿Vale? I després, una altra recomanació, és a dir, mi granito d'arena, que és, a part de la vostra predisposició, la vostra il·lusió i la vostra proactivitat, hi ha dos aspectes que jo recomano als joves, però que portin al dedillo, que és un, si entreu en el món de les organitzacions, idioma anglès, sisplau, feu un esforç. I dos, el tan querido Excel, perquè us el demanaran. Val? I a partir d'aquí, si això ho domineu i amb una bona base psicològica i molta il·lusió, triomfareu. D'acord? Doncs, no sé, jo donaria... Sí, Clàudia? Sí. Moltes gràcies als ponents, ha estat molt interessant.